Hola, ¿cómo están? El día de hoy, continuando con nuestros dibujos de palabras que empiezan por la H, vamos a hacer un dibujito para la palabra hora. Entonces vamos a hacer una muchacha que está mirando el reloj y pensando en la hora. Empezamos por la naricita. Aquí de la nariz vamos a hacer un círculo para el lente de las gafas que está usando. Aquí hacemos el otro lente, hacemos una linecita que une y vamos a poner los ojos mirando como hacia abajo, de esta forma. Entonces, por aquí vamos a bajar el rostro o la cara, por acá, aquí tiene la boquita, la tiene abierta, más o menos de esta forma. Tenemos una línea para los dientes y una curvita aquí para la boca. Entonces, por aquí vamos a ubicar la orejita. Entonces, aquí vamos a hacer una curva para la oreja, las líneas que van por dentro de la orejita, y la cabeza o la forma de la cara la vamos a bajar un poquito puntiaguda, más o menos hasta acá. Entonces vamos a hacer el cabello, sube una curva por este lado. Por acá tiene un mechoncito de cabello la niña, la muchacha, un mechoncito por acá, otro más por este lado. Entonces ya tenemos el cabello de esta forma, y aquí vamos a hacer una curvita y esta la unimos con esta, con el mechón que ya hicimos. Entonces vamos a hacer el cuello, hacemos dos líneas que se abren de esta forma, y aquí cerramos y hacemos el cuello de la camisa. Entonces hacemos una curvita de esta forma. Vamos a hacer, pues, terminar el cabello. El cabello por este lado llega hasta acá, hacemos una curvita que la unimos con esta, así. Y por este lado vamos a hacer algo parecido, pero sale desde acá y llega hasta aquí. Hacemos otro mechoncito de pelo, así. Entonces simplemente podemos hacer otras linecitas acá para darle algo más de volumen al cabello. Y ahora vamos a hacer los brazos. Por aquí vamos a dibujar un relojito o la mano, usando un marcador un poco más delgado para los detalles. Entonces por aquí hacemos un circulito, bajamos la línea, se vea que está el relojito, y hacemos la manilla de donde va el relojito. Vamos inclusive aquí a hacerle la linecita al reloj para que parezca relojito. Ahora desde acá, nuevamente usando el marcador grueso, vamos a terminar la mano. Sale por acá, y aquí la manito que se vea como descolgada de esta forma. Los deditos vienen por acá hasta acá, y el codo sale por acá, se abre un poquito y cerramos de esta forma. Ahora vamos a hacer el brazo, la parte del hombro sale por acá, llega más o menos hasta acá, cerramos la manga de la camisa y bajamos así. Entonces vemos que tiene la forma del codo, que lo tiene flexionado. Ahora por aquí baja la camisa, por aquí tenemos el otro lado, baja por acá, y el hombrito que llega más o menos hasta acá. Cerramos, hacemos la misma curvita que tiene este brazo y bajaríamos este brazo hasta acá. Entonces, para terminar, podemos hacerle una burbujita acá con una nubecita y que tenga, podemos poner la hora, las 10 a.m. y listo. De esta forma, muy rápido, muy sencillo, hemos hecho un dibujo para otra palabra que empieza por la letra H, en este caso para la palabra hora, una mujer que está mirando su reloj.